Minnesota, Mario, muy pucha, elegía Canapri, cantabara, Catcapuchi, Guajiraoy, Anuja, Tachuca, Jumairo, Rani, Tentrapuchi, Cacahuayuna, y Copurita, en Tapucha, de tu casa, la Taquia, Uruguajira, o Tamsa, Japan, Santinia, Nantinka, y Uriwani, Hakumari, Hoku, y Humani, Riarapmaya, Anuja, Jotay, que no cae Kaichi, lunes 4 de octubre, Arani, Tentrapuchi, Cacahuayuna, y Kumani, Rumakai, Hokai, Anuja, Tanuta, Conachi, Conatepicho, Nijo, Yakan, Ho, Antakuru, Mijo, Trauma, Kiami, Nyawa, Lenao, Hijo, Rikamiaje, Koriya, Jeboriña, Wata, Jeboriza, Anu, Conay, Ante, Shihoru, Wata, Shanari, Jonap, Matricula, Maulia, Jokuro, Colegia, en China, Kamuni, Nijo, Shiho, Colegia, en Rep, Nanayasa, Muria, Kumach, Jonayakan, Jeknak, Maulia, Shahin, China, Jokuro, Colegia, en China, Juanjiku, Jacua, Napucha, Lena, Tepichoni, Norikania, Jeboriña, Juru, Colombia. Nosotros puchi dantir como ya craneo so happy dani kha pawani pitora kut kapuchi bahira hoy ya ta ira tamin como ma Hay días en los que uno tiene que reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo con las presentes generaciones y las futuras generaciones. Les hemos venido hablando de situaciones complejas en medio de niñez que resulta siendo víctima. Escuchen la cifra. En Antioquia se han registrado más de 10.000 exámenes médicos legales por presunto abuso sexual durante el año 2021. No son 5, no son 10, no son 20, ni 100, ni 200, ni 500, ni 1.000. Son 10.000 exámenes para valorar si se puede catalogar un abuso sexual. Cifras de medicina legal. Y la cifra es un poco mayor porque son 10.785 en los primeros meses del año. O sea, estamos hablando de 8 meses aproximadamente. Nos debe llamar a la reflexión. Es un proceso que además está teniendo una campaña muy fuerte por parte de World Vision, una campaña de prevención contra la explotación sexual y comercial de la niñez en las diferentes comunas donde están haciendo un trabajo muy especial. Hoy muy amablemente nos acompaña en estos micrófonos cercanos Ismari Otero David, que es la gerente regional occidente de World Vision Colombia. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal y buenas tardes? Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a tu mesa de trabajo. Y como tú lo dices, pues en Medellín se ha evidenciado un fuerte incremento de esos casos de explotación sexual y comercial hacia las niñas, niños, adolescentes, sobre todo en estas zonas periféricas de la ciudad donde sabemos que las vulnerabilidades se ven agudizadas por todas estas condiciones de pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y educativas y además de eso la negligencia en el cuidado hacia la niñez desde los cuidadores y su círculo, de su entorno. Uno mira las cifras y de verdad que queda un poco impresionado. Esos exámenes son por sospecha, porque en algún momento puede haber algún tipo de denuncia, no quiere decir que en todos los casos sea efectivo, pero son exámenes porque hay algún tipo de sospecha. Y 1.371 responden a niños de 0 a 5 años, 3.000 entre 6 y 11 años, y más de 5.000 entre 12 y 17 años. ¿Qué debemos reflexionar cuando ustedes comienzan? Ahorita hablaremos un poco de la campaña y lo que están haciendo en los barrios, pero ¿qué les deja como reflexión esto? Es que un niño de 0 a 5 años y más de 1.371 reportes, eso de verdad que como que desgarra un poquito el corazón porque es lo que está pasando con nuestros niños en las diferentes zonas de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. ¿Qué les ha llevado a la reflexión ustedes que trabajan tanto por la niñez? Sí, Juan Carlos, es preocupante esta situación. Esto debe encender alarmas, no solo regionales, sino nacionales, en torno a la protección de la niñez y revisar sobre todo esta situación en el departamento de Antioquia. Así lo manifestó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en entrevista también, al señalar que estas cifras que tú estás presentando, 1.273 casos de violencia sexual directamente contra las niñas, los niños, los adolescentes, que esto nos está llevando a un tercer, a ser el tercer departamento con más afectación. Por eso es que World Vision sigue adelante con ese compromiso con el bienestar y la protección integral con ternura de la niñez y la adolescencia, y hacemos una invitación a que más personas
a que todos los oyentes y sus círculos puedan unirse en ese compromiso que es de corresponsabilidad con la protección de las niñas y los niños adolescentes, sobre todo estos más vulnerables. Como organización, creemos en que debemos hacer ambientes y sistemas seguros para las niñas y los niños, que hayan acciones también de incidencia, de movilización, que articulemos con los diferentes actores sociales para que este sistema de protección, tanto del Estado y todos los centros de control, puedan aunarse para una niñez tiernamente protegida. Una niñez que merece toda la atención, pero que también merece el trabajo por parte de la sociedad, como usted muy bien lo indica, y esos refuerzos que se pueden venir dando en la campaña. Contemos de la campaña que ustedes están adelantando en las zonas donde tienen presencia aquí en la ciudad de Medellín, todo ese esfuerzo que se hace también desde estas organizaciones para que no podamos tener más estas cifras, para que no sea algo que se nos convierta en lo cotidiano y en lo común y en lo frecuente. Así es, Juan Carlos. World Vision se ha articulado en esfuerzos y acciones en este marco también de la conmemoración del mes contra el ESNA, con el objetivo de que se pueda visibilizar esta problemática que afecta a las niñas, niños y adolescentes, y no solo en las zonas donde nosotros hacemos presencia, sino también en todas estas comunas que forman parte de la ciudad de Medellín. Hemos adelantado jornadas y movilizaciones durante todo el mes, y acerca de 5.000 niñas y niños adolescentes, sobre todo en las instituciones educativas de la Comuna 3, con el fin de promover esos espacios que nos permitan visibilizar todos estos casos de explotación sexual y comercial de las niñas, niños y adolescentes como una forma violenta, o sea, una forma de violencia directa contra la niñez y la adolescencia. Cuando se habla de esta situación, no es que estemos excluyendo todo el resto de situaciones por las que pasan los niños, porque además del presunto abuso sexual, también hay condiciones muy complejas, y es muy doloroso hablar de la niñez cuando están rodeados de abuso sexual, de dificultades de pronto en algún momento para la alimentación, falta de amor incluso, que uno no se explica cómo no van a querer a los niños. Ustedes que tienen presencia en el territorio, ¿cómo ven el panorama de esa niñez? Esa es una niñez que está siendo privada de su bienestar, de que sus condiciones, tanto ambientales, culturales, espirituales y sociales, no están posibilitando su desarrollo, y en eso queremos nosotros poder incidir, que sea una niñez que pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades, que pueda tener un proyecto de vida con esperanza, que los niños puedan permitírsele también establecer esas relaciones positivas consigo mismo, con los demás, con su entorno, articularnos allí para trabajar y responder a esas necesidades de la infancia, de los jóvenes y de los adolescentes, y buscar acciones que se puedan socializar también con estos participantes en los diferentes actores que propician estos casos, y que se pueda motivar a la participación activa para evitar estas formas de violencia y que no sucedan o que no terminan convirtiéndose en parte cotidiana del entorno de la niñez. Niñez que tiene que ser un llamado a la reflexión, un trabajo que hoy se está adelantando por parte de World Vision con esta campaña de prevención contra la explotación sexual y comercial de la niñez en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Y es que las cifras son preocupantes, son dolorosas, son angustiantes, no hablar de 10.000 exámenes médicos legales por presunto abuso sexual. Y también, además de esa campaña, es un llamado a las autoridades, como para que estemos más alerta, como para que nos pellizquemos un poquitico más y que todos seamos entornos protectores de esos niños. Así es, Juan Carlos. Un compromiso a esa corresponsabilidad. Corresponsabilidad que nos debe involucrar a todos. Una jornada con diferentes movilizaciones, durante todo el mes están convocando a cerca de 5.000 niños y adolescentes de diferentes zonas, específicamente de la Comuna 3, donde hay un trabajo bastante especial. En esta manera de mirar la explotación sexual y comercial de niños y adolescentes, es pensar que nuestra niñez no está teniendo los entornos adecuados en muchas ocasiones, es pensar que tenemos que ser muy corresponsables. La manera como estamos hoy viendo a nuestra niñez, a lo mejor simplemente lo vemos desde afuera,
pero qué tal que fueran nuestros hijos, qué tal que fueran nuestros sobrinos, qué tal que fueran las personas más cercanas. Hay que generar esa reflexión, hay que generar esos procesos reflexivos y que nos llevan a pensar en este mes de septiembre todo lo que se requiere, todo lo que debe ser la corresponsabilidad para cuidar a nuestros menores. Le agradecemos muchísimo estos minutos con nuestros oyentes aquí en RCN Radio, nuestra radio. Gracias por estar acompañándonos.